Hace unos años salió en la gran pantalla la película La Monja. En ella trata la historia de una novicia que se suicida en una abadía de clausura de Rumanía. Un sacerdote experto en posesiones demoníacas y una novicia a punto de tomar sus votos son enviados por el Vaticano para investigar lo ocurrido. Juntos descubren el profano secreto de la orden, arriesgando no solo sus propias vidas, sino su fe y hasta sus almas. Los dos se enfrentan a una fuerza maléfica en forma de monja demoníaca en una abadía que se convierte en un campo de batalla de horror entre los vivos y los condenados. Pero, aunque esta monja demoníaca se llama Balak, y no quiero hacer spoiler, no tiene nada que ver con la entidad demoníaca de la que voy a hablar. Os invito a que veáis las películas de la saga Warren, en las que se habla de la entidad en distintas películas de la misma, debiendo también prestar atención a las mismas, ya que hay pistas que enlazan con otras películas de la misma saga. Hoy hablaré de la entidad demoníaca llamada Balak. A diferencia de la película, Balak no es una monja ni una mujer. Es una entidad demoníaca según la Llave Menor de Salomón, uno de los libros más famosos de la demonología católica y del siglo XVII, y el Diccionario Infernal, publicado en 1863 por el ocultista y demonólogo francés Jean-Auguste Simon Colin de Plancy. En él se dice que Balak, también llamado Wallach o Bolak, Balú o Bali, es un demonio imponente con la apariencia de un niño alado que monta un dragón de dos cabezas. Es denominado como el profanador y está en el puesto número 62 de la escala de demonios. Toda la información sobre esta entidad se remonta a la época del rey Salomón, que supuestamente habló con Balak. Le definen como un ser de cuerpo infantil que posee un gran conocimiento y manda sobre una legión demoníaca. Se supone que todas las proezas realizadas por el rey Salomón se le atribuían por haber hablado con Balak, pero cabe destacar que en ningún caso se menciona que fuese una religiosa. También es llamado el presidente del infierno. Es, en otras palabras, el ser más malvado del mundo de la demonología. Las habilidades que tiene Balak son mucho más poderosas. Es muy fuerte e incluso frecuentemente es invocado por magos que quieren encontrar las verdaderas respuestas. También es capaz de domesticar serpientes, por eso también es denominado el Marqués de las Serpientes. Su elemento es el fuego. Se dice que Balak es un ser indestructible que se manifiesta a través de terceros, por lo que él no sufre daños, ya que solo resulta afectada la persona a la que le robó el alma. Uno de los casos en los que Balak habría poseído a una persona es el caso de María Crucifisa de la Concensione, una monja italiana del siglo XV que con tan solo 15 años fue encontrada por sus compañeras recostada en el suelo con un comportamiento extraño y escalofriante, escribiendo una carta incoherente con simbologías en el cual supuestamente Balak envió. Se dice que del caso jamás se supo, pero hay cierta información de que la Iglesia Católica ya descifró este misterioso mensaje. Unos intentan desacreditar el caso y otros no lo comentan. En un pasaje de la Llave Menor de Salomón puede leerse: el sexagésimo espíritu es Balak. Él es un presidente grandioso y poderoso y aparenta ser un niño con alas montado a lomos de un dragón. Su oficio es dar respuestas a respuestas verdaderas, a tesoros secretos y a decir en dónde pueden ser vistas las serpientes. Él gobierna 38 legiones de espíritus. Y como dije anteriormente, el Balak de la película no es nada comparado con el Balak real, aun cuando su apariencia sea la de un tierno niño.
Como dije antes, Balak poseyó a una religiosa de 15 años llamada Sor María de la Crucifixia de la Concepción. Esta religiosa escribió una carta que se llamó la Carta del Diablo. Desde el siglo XVII, la Carta del Diablo era un misterio sin resolver. De ella solo se sabía que había sido escrita en el convento de Palma di Montichiaro, en Sicilia, por esta desconocida monja. Una religiosa que, según ella misma, afirmaba que había garabateado esta misiva mientras estaba poseída por el diablo. Nacida como Isabella Tomasi, nació en Agriento el 29 de mayo de 1645. Era la hija del segundo duque de Palma, Giulio Tomasi, príncipe de Lampedusa, y de Rosalía Traina, baronesa de Falconeri y Torretta. Se crió en un entorno familiar muy cristiano que siempre caracterizó a la familia Tomasi di Lampedusa. No se sabe si ya estaba destinada por la familia a la vida monástica, aunque es probable que así fuera. Por otro lado, lo mismo hizo con su hermano Giuseppe María, que sería cardenal y posteriormente santificado, y con sus otras dos hermanas, Francesca y Antonia. Como dijimos antes, la leyenda de María Crucifisa de la Concepción comenzó a mediados del siglo XVII mientras se hallaba en el convento de Palma de Montichiaro. Fue un día de 1676 cuando la religiosa despertó en su habitación cubierta de tinta. Al parecer, se percató entonces que había escrito con sus propias manos varias cartas ilegibles. A partir de ese momento, la religiosa explicó a sus compañeras del convento benedictino que había sido poseída por Satanás y que éste la había obligado a escribir unas misivas heréticas, cartas que, según decía, pretendían poner a prueba su fe en Dios. Sus compañeras la creyeron y desde entonces expusieron las mencionadas epístolas, de las cuales solamente se conserva una en el convento. La Carta del Diablo, como empezó a ser conocida, se ha intentado descodificar durante siglos sin éxito. De esta forma, su contenido ha pasado a la historia por ser un misterio que se ha mantenido vivo durante más de 300 años. El verdadero significado de aquellas líneas permaneció oculto hasta que hace algunos años un grupo de expertos en desencriptación del Museo de Loudun informó que habían logrado desvelarlo. A día de hoy algunos desechan la teoría de la posesión satánica. Por el contrario, se cree que la monja padecía algún tipo de desorden bipolar o esquizofrenia que la llevó a escribir la Carta del Diablo sin darse cuenta. Para sustentar esta teoría, se basan en que desde que accedió al convento en 1645 con apenas 15 años, María Crucifisa de la Concepción se interesó por el aprendizaje de varios idiomas, lenguas que podía haber mezclado en su mente de forma involuntaria para crear estas misivas. ¿Vosotros qué es lo que creéis? Si te ha gustado mi vídeo, por favor dale like, suscríbete, dale la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Te espero en un siguiente vídeo. Hasta pronto.